Luego de insistir que el cáncer es un mal silencioso y mortal, Gisela Pineda Pérez, delegada municipal de la Fundación Mujeres Emprendiendo por México, sede Minatitlán, precisó que este día cerca de 200 damas fueron beneficiadas con la ejecución de estudios de colposcopía y Papanicolaou en busca de descartar algún mal en la población femenina, lo que se llevó de la mano con la Fundación Médica Medifen. 200 mujeres que están anotadas y ya citadas para asistir. Hoy vamos a estar durante todo el día e iniciamos hoy la jornada a partir de las 8:30 de la mañana y nos vamos a retirar alrededor de las 6 de la tarde, dependiendo de la afluencia de mujeres que vayan a estar asistiendo. La respuesta de las damas, ¿cuál ha sido? Pues la verdad ha sido una respuesta positiva. Algunas en un principio estaban tímidas, con dudas, pero de eso se trata también la labor de nosotras, ¿no? Como mujeres, pues es darles la confianza y darles una plática y darles a conocer de todos los programas que traemos en beneficio de la gente. En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, la delegada de la Fundación Mujeres Emprendiendo por México pidió que haya hermandad y compañerismo bajo la intención de apoyarse entre sí. En Minatitlán, imagen del Golfo, Omar Vázquez, Valencia.